Cómo están? Bienvenidos al programa de invitado a un museo, un programa dedicado a difundir los espacios culturales de nuestro país y de nuestra ciudad de México. El día de hoy tenemos de invitado a Alejandro Jara y a la maestra Nancy Cádiz. Ellos nos van a platicar un poquito acerca del Museo Nacional del Títere y de, de la importancia del títere como estrategia didáctica. Entrada, me gustaría presentar a la maestra Nancy. Maestra Nancy, bienvenida a este programa. Este, Gracias. Eh, eh, yo sé que ha trabajado mucho en este, en esta cuestión de los títeres como apoyo a, a la enseñanza en educación básica. Alejandro, bienvenido. Gracias. Yo sé que tienes una gran trayectoria ya en, en el área de, de títeres y, y pues es importantísima la labor que has desempeñado durante casi 40 años, según yo. Sí, pero no puedo yo hablar de ti, sino que más bien me gustaría que eh, tú nos comentaras un poquito de, de ti, de tu trayectoria uh -huh. eh, en cuestión de, del títere como, como una herramienta para eh, este, enseñar, una herramienta para desestresarse, una herramienta para muchas cosas. Entonces nos gustaría que, que platicaras un poquito de ello, este, mi estimado amigo. Con, con mucho gusto, pues primero muy amable de invitarme a esta institución para hablar de los títeres, que es un arte milenario. Ya en época maya, de la época teotihuacanas, sabemos que había personas que se dedicaban completamente al arte de los títeres, que si bien había en India y en China y en Egipto antiguos, también en estas tierras de América hubo quienes hace más de dos 2.000 años hacían los muñecos y han quedado hasta nuestros días. Entonces ha habido pues cientos de maestros titiriteros. ¿no? En caso de mi persona, Gilberto Ramírez Alvarado, ¡Talo! Don Ferruco y Roberto Lago, que ya no están en esta dimensión, me fueron preparando para continuar hasta donde ellos habían hecho y lo que había que seguir. Estudié yo una carrera de ingeniero en el Politécnico, en la ECIME, la terminé, me enviaron a Francia a una especialización y cuando regreso me doy cuenta de que realmente la ingeniería no me interesa como tal, sí la comunicación, me recibí como ingeniero en comunicaciones y electrónica, pero que había algo más. Algo también, algo más de, 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 de mi herencia, que en mi familia ha habido pintores, poetas, mi mamá era pianista del conservatorio. Entonces empecé a buscar y fueron mis maestros quienes me tomaron como discípulo. Eh, el camino me llevó a Tlaxcala en 1981, poco después de que se creó la Unión Internacional de la Marioneta que es una instancia a nivel internacional que tiene más de 90 países afiliados y que en la actualidad uno como titiritero dice voy a ir a Turkestán o, o a Finlandia y, y sabe que allá hay colegas titiriteros y que a través de la UNIMA nos podemos contactar. Pero bueno, el camino me llevó a Tlaxcala, llegué junto con Guadalupe Alemán eh, y empezamos a ver que había una tradición muy grande que ya estaba eh, desaparecida la compañía de los hermanos Rosete Aranda, que durante más de un siglo fueron sumamente importantes en México y también pudieron ir a, a tras las fronteras, pero ya no había títeres en 1982, entonces empezamos a buscar y, pues, vamos a hacer un festival de títeres. Invitamos a nuestros amigos titiriteros, que solidariamente fueron. Eh, conseguimos que algunas instituciones de Tlaxcala nos patrocinaran, pues que el transporte de los compañeros, la comida, eh, lo que se le iba a pagar, que fue muy poco realmente. Y en 83 nace el Festival de Títeres de Tlaxcala, que lo vamos formando, haciendo eh, y va creciendo. Te comentaba antes de que platicáramos ya con el micrófono y con las cámaras que Anita y que Alejandro nos están ayudando, les agradecemos, que en esos festivales nosotros hacíamos eh, talleres de elaboración de títeres muy sencillos con material de desuso, muchos de ellos, o también decíamos, pues vamos a hacer un concurso de elaboración de guiones. Y en cada exposición que hacíamos religiosamente cada año, poníamos los títeres y las fotocopias de las obras que iba creando la gente. De niños, ya lo dijimos, personas de mediana edad y también de tercera edad, que entonces se decía de otra manera. Entonces, eso fue creando una especie de expectación. De decir, mira, la compañía Rosete Aranda, y se fueron formando grupos en Tlaxcala: Xochicueponi, Jaguar Cinco Movimiento, Apiti, eh, Guacalito y otros más, que, que, que ya le daban vigencia más fuerte al arte milenario de los títeres en el estado de Tlaxcala. Estamos hablando de que este, eh, esto de, del títere, bueno, ya tiene su historia. Pero en Tlaxcala le, le dieron un poquito más de relevancia, ¿verdad? Eh, y, y quizá muchos de, de nuestros televidentes no sepan que existe un museo nacional del títere, del cual creo que tengo, este, bueno, ya tengo la, la fortuna de haberlo visitado en Tlaxcala. Eh, cuéntanos un poquito acerca del museo e invita a, a este a los televidentes a que, a que lo visiten para que, digo, conozcan un poquito más de lo que es. El títere, y además este, pues, la importancia de este arte. ¿no? ¿Cómo no? Entonces, eh, se propuso a, a la gobernadora del estado allá en 1989 la creación de un museo del títere que no había en el país ninguno. Actualmente hay varios y los pueden ver en Puebla, en Monterrey, en la Ciudad de México y en Huamantla. Entonces aceptó la gobernadora apoyar y en 1991 se eh, inaugura el Museo Nacional del Títere en la ciudad de Huamantla, que fue cuna de los hermanos Rosete Aranda. Entonces se hizo todo un festín, fuimos un montón de titiriteros. A mí me tocó eh, trabajar ahí como investigador en ese tiempo del museo. Ya luego mi, mi, la vida me llevó a otros lados. Pero actualmente está ese museo tiene tres pisos, tiene cientos de figuras, eh, lo ha acogido con mucho cariño el gobierno del estado de Tlaxcala y la ciudad de Huamantla. Eh, ha sido muy importante como eh, los, el cronista de la ciudad, eh, los rotarios y la gente, sobre todo. Quiere ese museo y, 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 y la gente va a ver las alfombras majestuosas en el mes de agosto y se van también al museo que está abierto todo el año. Entonces, ese museo es el más grande de la ciudad de, de, perdón, de México, del país, eh, eh, lo pueden ver en un par de horas. Hay funciones de títeres los sábados y los domingos y la gente que trabaja ahí que han sido varios directores y directoras, con mucho cariño lo han tenido al alcance de todos, José Luis. Sí, pues ahí está la invitación para que vayan a Guamantla. Huamantla es un, este, un este pueblo mágico que pueden visitar esta hora y media de aquí de la, uh -huh. de la Ciudad de México. Y pues qué bueno que, que, este, que asistiera, ¿no? Porque yo ya fui y es maravilloso estar allá, ¿no? Uh -huh. Este, por otro lado, eh, mi estimado Alejandro, ¿cómo consideras tú que pudiéramos usar el títere para que fuera una herramienta didáctica y que los maestros de educación básica pudieran utilizar este medio para la enseñanza o para otro tipo de actividades dentro de, de lo que es la educación? Cómo no. Eh, sabemos que Platón, por ejemplo, cuando habla de la enseñanza de Sócrates, en la alegoría de la caverna, cuando el maestro da sus conferencias, utilizaba ya el empleo de figuras eh, que pasaban como teatro de sombras actualmente, y, y a unas personas que estaban como esclavizadas, y que la única verdad era lo que veían en las sombras allá atrás. Entonces Platón narra de que en un momento dado, una de esas personas que estaba esclavizada ahí, como en la pantalla del celular, muchos de nosotros, donde me incluyo, entonces, eh, por algo se, se queda libre y se da cuenta de que lo que está viendo es lo que otras personas mueven allá atrás, y, y, y que sale poco a poco de la caverna y ve la naturaleza, el sol, las montañas, los árboles. ¡Eh! Dice, lo que yo estaba viendo no era la realidad. Entonces, Platón narra de cómo baja nuevamente a hablarle a sus congéneres y hasta ahí queda la, 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 la alegoría de la caverna, pero, pero ya Sócrates está empleando en su enseñanza figuras que están manejando diferentes personas. Entonces, eso va evolucionando. Hay grandes teóricos del títere como herramienta didáctica, tanto en México como en otros países, y hay otros tantos que han evolucionado también viendo que, que más allá del ego de la titiritera o del titiritero, hay una cuestión de servicio, y entonces se han abocado más a la terapia a través de los títeres, que ya es... Otro rollo y que quizá en otra ocasión hablaremos más largamente. Es muy interesante. Es eh, decir que este, un maestro de educación básica, una actividad con títeres, la puedo utilizar, digo, voy a diseñar una actividad con títeres para enseñar algún contenido de educación básica y a mí se me está ocurriendo eh, en cualquiera de las asignaturas que tenemos, eh, por ejemplo, en, en educación secundaria, ¿no? Eh, eh, a, también... Creo que este, ahora que estuvimos en una pues en dos años muy difíciles en nuestro país eh, en cuestión de la, de la pandemia, eh, el títere fue una parte importante en esa época. Cuéntanos cómo, cómo lo utilizaste tú y cómo lo podrían utilizar ahora los maestros en caso de que tuvieran, tuviéramos alguna otra emergencia de ese tipo. Eh, durante esos años terribles de la pandemia donde algunos tuvimos pérdidas, pues se creó la necesidad de hacer una especie como de terapia a través de las pantallas, de los celulares, de las tablets, donde habíamos varias personas de varios países, eh, donde una vez a la semana o dos eh, teníamos un, un tema, por ejemplo, la soledad. Entonces a veces empleamos muñecos muy sencillos, cajas de cartón con papel higiénico, el rollito, hacíamos los ojitos, pequeñas eh, eh, tapitas de refrescos los usábamos como ojos y con un calcetín viejo recortado entonces hacíamos un poco el cuerpecito del muñeco y y, y entonces aparecía yo buenas Nancy buenas hola que soy un títere un poco como el ventríloco que usted decía hace ratito de los ventrílocos que muy sencillamente en esa ocasión hablábamos de tristeza ay cómo sufro en esta soledad no puedo salir ni a la esquina a comprar un refresco además los refrescos se engordan mucho, ¿sería? Claro. Claro. Claro que sí. Y así empezamos lo que llamamos después titeroterapia sin fronteras. Y todavía en la actualidad estamos haciendo un montón de actividades. Y en ese canal había profesores y veían que con elementos tan sencillos como yo, o oh claro, si tenían algún títere. Como los que nos acompañan en esta mesa, podían trabajar contándonos una historia. ¡Ay! Estoy sufriendo demasiado. ¿Por qué? Porque no tengo nada que vestirme, estoy totalmente encuerado. ¡Ay, no, muchacho! Hay que darle un, un buen vestuario a este personaje. Pero no importaba, porque lo importante era expresar. No tanto lo que yo como títere tenía, sino que la titiritera o el titiritero tenían de pena en su corazón, ¿Qué? ¿sí? Qué lindo, qué lindo. Y, y así, pues nacieron más títeres, por ejemplo este que ya enseñó el titiritero, hecho con una botellita de plástico, con corcholatas como ojos. Y claro, ahí tiene un actuendo hecho con una camisa vieja del titiritero. ¿Mm? Con permiso me voy. Y también ya nos habíamos dado cuenta antes de la pandemia que con personas de una clínica psiquiátrica en Venezuela, por ejemplo, donde trabajamos, o personas que tienen eh, eh, la condición de esquizofrenia. También era muy importante trabajar con estos muñecos porque se pierde un poco, la persona que está hablando desaparece y el muñeco es el que tiene la vida. Oh, y así voy caminando por el mundo, buscando una razón por vivir. Ya quiero irme de este mundo, ¿por qué no? Entonces uno ve que el títere le puede ayudar a la gente a ver que hay otra esperanza en la vida. ¿Hay otras esperanzas? Claro. ¿Y, ¿Y está el amor? Claro. Ay, yo quiero amar. Y así vemos que el títere muchas veces puede ayudar para ir sanando las cosas del corazón y que la titiritera o el titiritero se sientan vivos. Y que vean para adelante el camino maravilloso que nos dan desde lo alto para continuar. ¿Verdad, compañera? Así es. Así es. ¿Y cuál es tu experiencia? Pues eh, mi experiencia con los títeres es. Eh, pues es corta, porque yo más bien me dedicaba a la actuación. Y este, pero eh, nos ha dado la oportunidad los títeres para servir en comunidades como la de los niños migrantes, como niños en situación de calle o niños con posibilidades de, eh, de salir a la calle, no que tienen a sus mamás trabajadoras, pero que no tienen oportunidad de cuidarlos por lo mismo del trabajo. Mm. Y, este, y bueno, el títere me ha dado a mí la oportunidad pues, de servir a esos niños para, con la intención de mejorar su salud eh, emocional y su salud mental. Y ha sido una experiencia muy bonita. ¿no? Uh -huh. este, yo, yo tengo este personaje que está aquí, de Xochitl, que es una chica que representa la belleza. Este, el amor, la, la naturaleza, las flores, y que es una chica que le gusta con, eh, expresar poesía este, y leyendas que mm, le, pues que le que, que es importante difundir entre cualquier población ¿no? y este, bueno, esa es de, de mis preferidas, y yo veo que a los niños les gusta mucho, igual que otros personajes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les diría, maestra Nancy? Que este, ¿Qué consejo les dirías a los maestros para que utilizaran el títere como una estrategia? Es funcional, es interesante, es atractiva, es para que los invitemos y, y, y en algún momento pues, se animen a innovar su, su estrategia de enseñanza, ¿no? Pues sí, claro, todo eso que dijiste, ¿no? Es algo divertido para los chicos, les llama mucho la atención. Bueno, ahorita venía con mi bolsa transparente y, y los niños que me encontraban en la calle ya de repente me estaban tocando ahí la mochila porque alcanzaban a ver el títere. ¿no? Entonces, a, a todos los niños y adultos les llama mucho la atención el títere. Este, como decía el profesor, nos da la oportunidad de expresar algo que a veces mantenemos oculto por pena, ¿no? Y este por medio del títere nos damos chance de decir todo aquello que a veces nos da vergüenza, pena, ¿no? Expresar que tenemos escondido. Eh, y este, pues máximo ahorita, ¿no? Que vemos que hay ciertos problemas emocionales por esto de la pandemia. Y, y bueno, también para enseñar algún tema, pues es formidable. Porque este, los niños nos van a estar prestando atención. Mucho más de que si nos paramos nada más así, este, ante un ante, en el salón, ¿no? Muchas gracias, maestra. Alejandro, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Alejandro? Eh, ¿Qué actividades tienes programadas? ¿A qué actividades podrías invitar al, al público? Pues Pues ante todo dar gracias a, a la vida. Que me da la oportunidad de, de a mi edad continuar trabajando con un oficio heredado por mis maestros, como continuidad de esta historia milenaria de los títeres. Eh, desde un poquito antes de la pandemia, el Centro Cultural Futurama, que pertenece a la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, eh, me ha permitido hacer ahí varios talleres. Eh, ahí comenzó la titeroterapia a través de los medios virtuales, pero en la actualidad, junto con Nancy y con otras compañeras y compañeros, tenemos un taller los días miércoles de 4 a 7 de la noche, Centro Cultural Futurama, que está en la colonia Lindavista, a media cuadra del Politécnico de Zacatenco. Ahí todos los miércoles de 4 a 7, pues estamos haciendo títeres o estamos preparando obras para ir a las casas abrigo, como decía Nancy, o a los albergues de migrantes, sobre todo con gente que no tiene todavía mucha experiencia de presentarse ante un público, ahí les damos ánimos, nos juntamos, le echamos un montón y, 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 porque el títere puede hablar de tantas cosas en momentos en que hay mucha depresión en que uno ya tiene ganas de decir, bueno, sigo con la vida o no. Entonces el arte sirve mucho. Los títeres ayudan, los títeres sacan las penas del corazón y, y ahí en el Centro Cultural Futurama, los miércoles lo hacemos, y también eh, va a haber eh, de, el 22 y el 23 de este mes de noviembre de 2023 en la Universidad de la Ciudad de México que por cierto está aquí muy cerquita de donde estamos grabando, va a haber el sexto encuentro nacional de los trabajadores del arte de los títeres, donde Titeroterapia sin Fronteras va a tener una conferencia hablando de diferentes exper experiencias titeriteras, titeroterapéuticas. Vamos a hacer un taller de unas muñequitas africanas que se llaman Abayomi. Donde va Nancy va a ser una de las maestras. Y también un grupo que se llama eh, Flores de Asfalto, que también se emanó de Titeroterapias y Fronteras, se va a presentar ahí en la fecha 22 y 23 de noviembre. Universidad de la Ciudad de México. Vean ustedes en las redes sociales. No, sin, sin, sin duda una, una actividad muy interesante. Y pues ahí está la, la invitación para que este, se animen y y vayan al centro cultural que él mencionó, este, eh, Alejandro, a este, pues hay una experiencia en la elaboración de títeres y, y expresarse a través de un títeres, y si a veces no lo queremos hacer directamente, a lo mejor un títer nos puede ayudar a, a expresarnos, no este, pues eh, quisiéramos ya, casi no tengo mucho tiempo, pero… Quisiéramos que nos enseñaran qué títeres tienen aquí, sin dar alguna explicación muy amplia, nada más hay que enseñarlos para que este, el público vea eh, los títeres que, que se elaboran y que además muchos pueden ser con, con material de, de reciclado, ¿no? Acuérdense que ahorita hay que cuidar mucho el, el planeta. Y pensando en, en que este, es una actividad realmente terapéutica, como ya lo mencionó este Alejandro y Nancy, y no, sin duda, sin duda, yo ya había yo ya esa experiencia ahí en Huamantla, y la verdad es que es, es algo maravilloso, ¿no? Hola. Hola, amiguito. Ya se está acabando el programa. Ya se está acabando, se fue de volada. ¿Y qué quieres decir antes de que nos corran de aquí, oye? Pues... Yo quiero invitar a todos los maestros, a todos los niños a que se den la oportunidad de hacer un títere y manejarlo y poder hablar de sus emociones, de la tristeza, la alegría, todo lo que les sucede eh, cuando le, a veces les da pena hablarlo y con el títere pueden decir todo lo que quieran. ¿Y, y los chavos y las chavas de secundaria igual? También, claro. Más aún, creo, ¿no? Así es. Uy, pues a todo dar. Pues a sí. todo dar, José Luis. Muchas sí, es, gracias. es excelente. Yo quiero ver este, este títere. Es que para poderlo manipular hay que meter la mano. Y, y, y ven, eh. vean, es, tomé este títere porque precisamente eh, vi que tiene muchos colores y los colores... Realmente ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho para, la, para las emociones, ¿no? Ay, muchas gracias. José. Ay, sabe otra cosa, José Luis? Dígame. Yo vengo del Museo Nacional del Títere de Huamantla, la verdad, Nancy. Así es. Ah, ahí Nancy me adquirió. Uh -huh. eh. sí, ahora, ahora que vayan al museo, busquen por ah, lo menos pero... la figura de pero eh, no a mí, porque yo ya vine no, para acá. Pero donde estaba por lo menos. Ajá. Hay que invite a, a que conozcan a otros títeres ahí eh, en el museo. Visiten el Museo Nacional del títere Está bien bonito. Los lunes no vaya porque está cerrado. Eh, sí. Sí, es cierto. Ahí está es la cierto. invitación todos para que vayan a, al Museo Nacional del Títere. Sí. Y, y sobre todo para que, de verdad, de verdad, es una experiencia. Eh, muy agradable trabajar con títeres y trabajar con, con adolescentes. Sí. Creo que la, la relación eh, maestro-alumno a través de, de una estrategia con títeres creo que será siempre mejor. Sí. Siempre mejor. Sí. Ya no estaremos trabajando con una enseñanza tradicional de, de que el maestro al frente y los alumnos está allá y a dictar y dictar. No, hay que buscar estrategias y hay que ser innovadores en... En esta, en esta este, nueva etapa del de, de, de sistema educativo nacional, ¿verdad? Porque los niños muchas veces le hacen más caso al títere que al profesor, porque el títere llama a la magia. Exactamente. Entonces, así, así es. Bueno, pues lamentablemente se nos ha terminado el, bueno. el tiempo de este programa, pero digo, cada, cada semana tendremos un programa al cual invitamos a que lo vean, ¿no? Agradecemos, Maestra Nancy, tu, tu participación y tu presencia aquí en este Contra, programa. Muchas gracias. Alejandro, esta es tu casa sí. y cuando gustes, pues aquí, aquí nos, nos estaremos viendo uh -huh. y si hay que difundir. Y, y de verdad, vayan a, a, a los talleres de, de títeres y, y úsenlo, uh -huh. tan solo para su vida personal y para su vida profesional. Sí. ¿Sí? Y, y, y Me gustaría terminar con adelante, un breve adelante. texto que ya muchos de ustedes conocen, de Metzahualcoyotl cortito que mucha gente lo ha retomado entre ellos el maestro Diego Rivera que dice con que con qué de irme cual flores que fenecen nada será mi nombre alguna vez nada será de mí en esta tierra al menos flores al menos cantos que en vano venimos a vivir a brotar en la tierra al menos flores, al menos cantos. Y los títeres son cantos y flores. Pues muchas gracias, ah, es un poema maravilloso, ¿no? Pues este nos despedimos agradeciendo eh, el apoyo del Director General de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Ernesto por la facilidades que nos eh, Otorga para la realización de estos programas, ¿no? Y pues nos seguimos viendo la próxima vez, amigos. Hasta luego. Y recuerden, visiten el Museo del Títere. ¡Hasta luego! ¡Museo Nacional del Títere! ¡Que viva! ¡Que viva! Y que vivamos nosotros también, ¿verdad? Si no, por... sí. sí, ¿verdad? Porque si no.